iniciado el Registro Nacional de Turismo, por lo que todos aquellos comercios que estén dentro de ese giro tienen la indicación de incluirse obligatoriamente, por lo que la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad ofrece orientación en ese aspecto, para lograr que todos en esta región sean incluidos y con ello eviten la expedición de multas o sanciones, que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación podrían hacerse acreedores. Natalia Román, secretaria general de la Canaco, Servicios y Turismo de Teziutlán, abundó al respecto. Se les hace una invitación a todos aquellos prestadores de servicios con giro en turismo, que se acerquen con nosotros para darles dicha información. Es una inscripción a una plataforma por parte de la Secretaría de Turismo para resaltar esta parte en nuestra región. Es de forma obligatoria, ya que a partir de abril se van a empezar a hacer inspecciones y quien no esté registrado probablemente se les generaría una multa. Y es que a partir de abril serán inspecciones en todos los municipios para verificar que estén inscritos, desde spa, restaurantes, hoteles y moteles, agencia de viajes, arrendadoras de autos, entre muchos otros, por lo que se recomienda a los comercios que verifiquen en qué giro están incluidos para evitar sanciones posteriores, dando a conocer los requisitos que se les exigen directamente en la Secretaría de Turismo, en donde deberán hacer dicho trámite lo más pronto posible. Los requisitos son amplios. Es el formato, un formato único de registro que tenemos aquí, nosotros se los entregamos, hay que llenarlo con letra molde y tinta negra, identificación oficial, en este caso el representante legal o dueño del negocio, acta constitutiva en caso de ser personas morales, la escritura pública que demuestre la legal propiedad del inmueble en donde están ubicados o en su caso un contrato de arrendamiento. También comprobante de domicilio y 10 fotografías del negocio. Esto, las fotografías nada más son para subirlas a la página y pues así que sea más fácil ubicar el lugar para los turistas. A la fecha hay muchos comercios que están dentro del giro de turismo, por lo que es importante que se acerquen a las oficinas de la Canaco, ubicadas en Privada de Cuauhtémoc, para que puedan expresar sus dudas y se les informe cómo están operando actualmente, además de que ahí se les indicará en qué área en específico deberán presentarse, cómo llenar sus formatos y elaborar el expediente que tienen que presentar, todo sin costo alguno para que acudan lo más pronto posible. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.